de lo que pasó en España con dos gemelas que, bueno, habían nacido en la República Argentina, habían migrado a ese país junto a sus papás y, bueno, lo cierto es que se arrojaron de un balcón. El caso, claro, conmociona a España y también repercute en nuestro país. Hablamos de dos gemelas argentinas de 12 años que cayeron desde un tercer piso en Barcelona. Una de ellas murió y la otra permanece internada en grave estado. La policía catalana investiga distintas hipótesis, desde un presunto caso de bullying en la escuela hasta la posibilidad de un accidente. De todos modos, encontraron sillas que habían colocado las nenas cerca del balcón y además se habla de unas cartas que habrían escrito las gemelas. Bueno, lo cierto es que el Departamento de Educación de Cataluña descartó el supuesto acoso en las escuelas. Por el momento se descartaría una acción criminal. La familia vive en la localidad de Sallent hace 2 años y allí se decretaron 3 días de duelo por este lamentable hecho. Estos son los testimonios allí en España. Ellas tenían problemas, estaban sufriendo de bullying, estaban con un poco de depresión también. Desde que llegaron aquí tenían problemas en el colegio. Tenían problemas en el colegio, sí. De que necesitaban más ayuda realmente de lo que tenían.